Bueno, aquí estamos con Caro, estamos en el Met. Ella está muy emocionada. Pero teóricamente en este lugar, ¿qué es lo que vamos a ver en este lugar? Yo no sé. Arte. Arte. Ella va a introducir, lo que tienes que hacer es pulsar en Start. Y luego tienes que introducir la MetroCard así. Ah. Así. Con el mío así. Ok. Introdúcela. Y automáticamente te va a aparecer un ticket. Y agarras el ticket. Y ya, nada más, solo con eso. He visitado varias veces y nunca había hecho eso. Bueno, las escuteras son arte. Y acá me sentaba la chica de los dos sitios. El Museo Metropolitano de Arte, o el Met, es uno de los museos de arte más destacados del mundo. Está situado en el distrito de Manhattan, en Nueva York. La colección del museo es de más de 2 millones de obras de arte en todo el mundo, y abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, de Grecia, de Chipre, y hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa y una gran colección de obras estadounidenses. Acá está Caro tomándole foto de las cosas con caballos. Aquí estoy yo al lado de algo relacionado con caballos. Fácilmente para recorrer este museo te podrías tardar unas 2 horas porque es uno de los mayores departamentos con más de 50.000 piezas desde 1400 hasta principio del siglo XX. Aunque la colección está mucho más centrada en la escultura renacentista y sobre todo está muy centrado en el arte griego y romano, porque esta colección está desde el 312 a.C. y se remonta desde la fundación del museo. Aunque la colección se centra en objetos de la antigua Grecia o del Imperio Romano, estas regiones históricas incluyen una gran variedad de esculturas y estilos artísticos de caras y figuras dentro de la época. Como cuando te duermes en clase. Pero ahí Caro nos va a explicar quién es José Miró y por qué le gusta el cubismo. Mira, es que está en el detalle, ¿sabes? Mira, en esa primera pintura, uh-huh, es obvio que es una mujer. Ajá. Y luego cuando vas, como va evolucionando su arte, que este tipo de pinturas están chidas porque interactúas con ellas. Ajá. Entonces tú tienes que averiguar. Por ejemplo, esta dice que es una papa. Ajá. ¿Y dónde está la papa? Exacto, la tienes que averiguar. Es por eso que este arte es cool, porque porque tienes que averiguar, tienes que mover tu cerebro, ¿no? Y en cambio, es como ese monito que aplaude. Ahora que lo pienses, no sé dónde está la papa. Yo tampoco. Pero yo creo que la papa es esa cosa amarilla. El arte de la nación, sí, es muy detallado. Yo creo que es este. Sí. Ese debe ser una mosquita. ¿Quién es él? Este es mi poco conocimiento de arte, pero es una escultura de Degas. Okay. Y siempre hace esculturas de Valeja. Hay una muy famosa que es La Niña, que está en Chicago y también en París. Oh. Pero aquí, o sea, donde encuentres ballet o caballos, las dos mejores cosas de este planeta. Sobre todo los caballos. Explícame un poco sobre el arte mexicano. Mi hermana Carrington es una artista mexicana que me gusta mucho porque hace escenas como un poco surrealistas. Entonces, lo de ella es surrealismo. Conocen a Dalí. Dalí es el artista más conocido de surrealismo. O sea, en resumen, el arte que hace es como medio fumado. Ya. Yeah. Sí, se nota, mira la chica de acá. Y ya, es de las pocas pinturas mexicanas. Esta es una hiena, ¿no? Así es. Puedes ver. Tiene un caballo. Acaba de parir, ¿cierto? Sus ubres. Bueno, el caballo tiene 4 aires, amigos de YouTube. ¿Qué es aires? ¿Por qué aires? Aires significa como, vamos a ponerlo simple, velocidades. Ok. ¿Vale? Ya, el primero, por ejemplo, ese de atrás, uh-huh, es paso. Está caminando feliz. Ajá, horse walking, paso. Ok. El segundo es trote. Ok. Y el tercero es galope, como dice que está atrás. Y hay un cuarto que es cuando ven a los caballos de carreras, es un galope extendido. El caso es ya que está, mira. El caso es que cuando están caminando, el caballo camina con sus patitas en 4 tiempos. Okay. En trote son 2 tiempos, alternando. Y en galope son 3 tiempos. Por ejemplo, ahí llega un momento en que solo pisa con la pata trasera. Y en galope extendido, en carreras, hay un momento donde se levanta y está en suspensión. Pero el caso es que Degas estaba obsesionado con los caballos. Porque tienen una anatomía muy bonita, ¿no? Sí. Y ya, y con ballet, supongo que también los humanos somos bonitos. De vez en cuando. Sí. Una muy famosa que es la bailarina de ballet, La Niña. Yeah. Está en París. Y siempre es esta posición. Claro, en los estiramientos.
Pero justo esta posición es la misma y la repite y la repite. ¿Pero por qué? La verdad no sé. Por ejemplo, hay como otras más cool, ¿sabes? Como esta. Ah, sí. También en la parte de arte asiático, el Met posee más de 60.000 piezas y abarca más de 4.000 años de antigüedad en cada una de las piezas. Cada civilización asiática está representada y las piezas exhibidas muestran cada tipo de arte decorativo, desde el arte japonés o el arte chino, y cada cosa tiene un grabado, tiene sus esculturas y tiene trabajos de metal. El departamento es muy reconocido por su colección de caligrafía y de pintura china, así como obras de Nepal y el Tíbet. Y la colección tiene varios rituales, pinturas e incluso tiene pequeños murales y estructuras. Bueno, aquí estamos en un lugar que no sabemos, creo que es el arte nativo americano. Pero Rihanna tiene una foto aquí. Rihanna tiene una foto aquí. Y nosotros tenemos una foto aquí en edición. Van a salir acá todas las fotos que nos hemos tomado extrañas. Y es todo este palacio. Y acá teóricamente, según dice Caro, es que acá las personas, los famosos, se toman fotos. Entonces, de repente acá voy a poner en la edición una foto de algún famoso que se ha tomado foto acá. Rihanna. El ojo de pez. Aquí. Sí. Aunque la mayor parte del arte egipcio del Met proviene de colecciones privadas, casi la mitad de la colección actual proviene de descubrimientos hechos a través de excavaciones arqueológicas organizadas por el mismo museo entre 1906 y 1944. La colección está compuesta por más de 36.000 piezas de arte egipcio clasificadas desde el Paleolítico hasta la época de dominación romana, y casi todas ellas se encuentran expuestas en las 40 galerías egipcias del museo. Entre las piezas más valiosas de la colección se encuentra un conjunto de 24 maquetas de madera descubiertas en la tumba de Deir el-Bahari en 1920. Con eso la pones en la boca y controlas. A ver, explicación. Bueno, el freno es lo que va dentro de la boca del caballo. Ajá. Y así le puedes dar órdenes con las riendas. O sea, ahorita en la actualidad, como que el objetivo es que sea muy suave, porque si no lo lastimas. Venga, acabamos de salir del Met con Caro. Ahorita vamos a ir al Bryant Park, a una biblioteca, porque ella quiere comprarse un... ¿Qué cosa? ¿Es un gorro? Una gorrita. O sea, vamos a tomar un bus por 30 minutos solo para comprar una gorra. Así es. Acá está Caro caminando con sus patitas. Y acá estamos en la biblioteca de Bryant Park, que se llama la Biblioteca Pública de Nueva York. Chicos, acá ya estamos en Bryant Park con Caro. Vamos a comprar el gorro de los Mets. Ahorita la biblioteca teóricamente cierra como a las 5, ya son las 3 de la tarde. Por eso hemos venido acá antes de que comer. O sea, y después vamos a ir a comer a un lugar secreto donde Caro me ha dicho que es bueno, donde venden pizzas y hamburguesas. Y a ver qué tal. La biblioteca pública es de libre acceso, no necesitas adquirir ninguna entrada ni nada de eso. En realidad las vistas y las estructuras son muy bonitas, e incluso dentro de la misma biblioteca tienen un espacio para que tú puedas adquirir cualquier libro. Sobre todo las esculturas y las pinturas que tienen dentro de esta biblioteca es espectacular, si es que deseas tomarte algunas fotos o si es que deseas aprender un poco más de la cultura de Nueva York en esas épocas. Incluso tienes un recorrido completo de cómo inició la historia de esta biblioteca. Chicos, aquí estamos en Bryant Park. Y hay como que estas tienditas donde puedes comprar cosas. Es como que puedes comprar artes, como cuadros, regalos navideños, telitas. En el Bryant Park tú puedes encontrar bastantes souvenirs para que puedas traerles a tu familia, y también tienen muchas actividades, sobre todo el patinaje en hielo, donde las personas vienen con toda la familia para poder pasear, e incluso hay juegos para niños. Sobre todo en otoño, que ya está mucho más frío, las personas van con una chompa o casaca, pero la verdad es que se siente muy fresco. Y miren, acá en los iglús se pueden almorzar, se puede comer aquí, y no sé si lo tienes que reservar, pero está genial. Estamos en los iglús. Y acá hay comida de otros países. Incluso hay atracciones para la bendición. Recuerda que esta no es la opción más barata para comprar souvenirs para tu país, pero es una gran opción si estás a última hora. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale like y deja tu comentario. Chicos, porque el siguiente video va a ser en Madame Tussauds.